querida sultana, hice que cocinasen la mejor comida para usted. Por favor, pruébela. No me importa la comida ahora. ¿Dónde está Zumbul? ¿Por qué no está aquí? Desapareció de repente. No sé dónde está, querida sultana. Espero que regrese con buenas noticias. Disculpe. Nada. Gracias a la que la señorita Hürrem está sonriendo. Ha sido difícil para todos verla con el ceño fruncido. Veamos cuánto dura esa sonrisa sobre su rostro. Esperemos. Sultanas. Princesa está aquí. Debería dejarla entrar. Le agradezco su amable invitación, sultana. Princesa Isabela, quería saber si recibió el caftán que le envié. ¿Le gustó? ¿Fue un regalo suyo? Aún no lo abrí. Su collar es hermoso. Es un regalo del sultán Sulaimán. Si lo hizo para usted, le queda hermoso. ¿No lo crees? Sultana. Oh, sí, de acuerdo. Princesa, por favor, venga conmigo. Zumbul, ¿qué sucedió? ¿A dónde la llevas? Órdenes del sultán Sulaimán. ¿Dónde me está llevando? Como dije, la ha llamado el honorable sultán. Este es el camino dorado. La lleva directamente al sultán. Las mujeres que caminan por el camino dorado son las que fueron seleccionadas por el mismo Sulaimán. Firial, ¿lo ves? ¿Ves lo que me están haciendo? Sultana, no lo tome en serio.
Madre Sultana, si me disculpa, regresaré a mis aposentos. ¿Por qué se va? ¿Pasa algo? Me duele la cabeza. No soporto más el ruido. Esto la molestó. Hemos sido duras con ella. No fuimos duras, madre. Hay que recordarle de vez en cuando que no es la única concubina del harén. Sea bienvenida. ¿Usted vive aquí, sultán? ¿No es de su agrado? No, me gusta mucho. Es un lugar hermoso. ¿Aquí hizo el collar? Uh-huh. Espero que le haya gustado. Es hermoso. Un collar único. Lo hizo con sus propias manos. Sería descortés de mi parte no usarlo. Ah, por fin dijo algo bueno de mí. ¿Me permitiría salir? Sultana. Solo quieren denigrarme. ¿Aún creen que soy la enemiga? La trajeron aquí para reírse de mí. La hicieron sentarse a mi lado. Por favor, cálmese. Esto es lo que ellas quieren. Déjame sola. Regresa con tus sultanas, Firial. Todas se unieron en mi contra. Esta vista. No tenemos esta vista en nuestros palacios. Es usted muy afortunado. A pesar de ser unos bárbaros, tenemos la ciudad más hermosa del mundo. Por favor, olvide lo que dije. No lo conocía entonces. Era lo que había oído. Y yo lo creí. ¿Ya cambió de parecer? No. El Bósforo es una gran maravilla, ¿no? En nuestra habitación, en nuestra terraza. ¿Qué fue lo que dijo? Nada. Entremos, hace frío aquí afuera. Querida sultana, se cayó. Limpia, quítalo de aquí. Suleimán. Por favor, no me haga esto. Sultana. ¡Sal de aquí! Pasha. Sultana, ¿qué sucede?
¿Por qué tan apresurada? Quise venir a verlo. Si es así, no puede ser bueno. Ayúdeme. ¿Con qué le ayudo? Haga que se marche esa mujer. Ahora mismo, que se vaya de aquí. Es un espejo muy hermoso. Este regalo tiene mucho valor para mí. Fue un regalo de Hurrem. Hurrem. Entiendo que la visitó, ¿es así? Sí. Ella vino. Y hablamos. Me cuidó muy bien. Es usted muy afortunado. Es una mujer hermosa. Claro que lo es. Hurrem es una mujer única para mí. Cuando venía, caminé por el Camino Dorado. Oí que solo mujeres especiales caminan por ahí. Quien haya dicho eso, dijo la verdad. Bueno, me pregunto si esas mujeres son libres de irse cuando quieran. Es usted libre de marcharse en cuanto lo desee. Pide mi ayuda, sultana. ¿Está tan desesperada? No lo estoy, pero esta es una oportunidad para usted. Si hace que esta mujer se marche, vamos a lograr estar en paz. ¿Qué dijo? Yo no sabía que estábamos en guerra. Usted trajo a esa mujer para que seduzca al sultán Suleimán. Así es. La traje aquí y se la presenté al sultán. Pero no olvide que yo la escogí a usted. Si ella logra ocupar su mente y su corazón, busque el porqué en usted misma. Pasha. No olvide que si yo pierdo a Suleimán, usted también lo perderá. Me pregunto qué sucederá. Todos creen que estoy muerta. Usted mencionó una nueva vida para mí. Pero ¿cómo se dará todo esto? Imagino que eso el tiempo lo dirá. ¿Por qué lleva adelante esta situación? ¡Adelante! Sultán Suleimán. La sultana Hurrem está aquí. Que entre. Su Majestad. Buenas noches. La reunión en el harén es tan aburrida. ¿Qué es más entretenido unirme a esta conversación entre ambos? ¿Le alegra, princesa Isabela? Bienvenida, Hurrem. Qué alegría verte. ¿Lo que opina de nuestro palacio? Me encanta. Estábamos hablando de eso con el sultán. Si quisiera recorrer el palacio, me gustaría llevarla. Se lo agradezco. Pero debería irme. Qué pena. Me hubiese gustado entretenerle en mis aposentos.
Ojalá pudiera quedarme. En otro momento, espero. Pensé que había hecho ese collar para mí. Lo vi en el cuello de la princesa. ¿Por qué se lo dio? Porque yo así lo quise, Hurrem. Ahora regresa a tus aposentos. Qué tristeza. El Suleimán, que me llamó su amor, su gema ya no existe en el palacio. Ya, sus ojos no son los suyos. Su Majestad. ¿Sultana? Nilufer, llévame a mis aposentos. Necesito dormir. Amor. Tú también estás solo. Tu corazón también está roto como el de Hurrem. Ya no tenemos a Suleimán. Hay otra mujer en su corazón y en su mente. Su amor ya no me pertenece. Sultana. Necesitaba verme. Haz lo que digo. Envíalo hoy. Pero mi sultana... Dije que lo hagas. Lo enviarás hoy. Seguro, mi sultana. No quería dejarte ir. Pero ya no me perteneces. No te enojes. ¿Qué es eso de que regalaste tu caballo? Creí que amabas a ese animal. Hasta lo llamaste amor. ¿Qué pasa? ¿Por qué lo quieres regalar? Usted ya no está enamorado de mí. Déselo a la mujer que ama. ¿Qué te hace pensar que no estoy enamorado de ti? ¿Qué otra cosa debería pensar? Cuando le di la daga y le pedí que me matara, usted me lo prometió. Me prometió que no me haría vivir estas situaciones. Y creí en sus palabras, creí en todo. No estoy ciega. Le he dado 3 príncipes a esta dinastía. Pero no me importa que le diese 10. Le juro que no me importa. Yo nunca, nunca seré como Maidevran.
La princesa Isabela no es nada más que mi esclava, Hürrem. Te preocupas por cosas sin importancia. Si usted dice que esa mujer no tiene importancia y que no significa nada, no la retenga aquí. Que se marche en el siguiente barco. Se marchará cuando llegue el momento. Pero no me apresures. Solo espera y lo verás.